¿Qué tal, amigos? Saludos. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un juego que nació hace poco tiempo y ya estoy empezando a realizarlo aquí en el mostrador de la tienda a todas las personas que vienen a visitarme y también seguramente lo probaré delante del público en alguna sesión de cartomagia. Quería pues que lo vieran, que me dieran sus impresiones, si gusta, si no gusta. Si quitarían algo, si agregarían algo, si el concepto y la estructura del juego tiene sentido. Y para eso, pues con muchísimo gusto hoy se los presento. Se llama Dice and Flush y también incorpora una técnica que he desarrollado durante los años y que en algún momento, espero que sea pronto, pues verán allí reflejada en alguna publicación que estoy trabajando sobre esta técnica determinada que se llama el Tempo Switch. Y tiene múltiples funciones, pero bueno, estoy realizando algunos juegos con ella y estoy incorporándola también en estas estructuras de cartomagia. Así que bueno, espero que me den su apreciación y quiero que vean el juego. Vamos para allá. Bueno, una de las preguntas que me hacen constantemente es, cuando voy a un casino, ¿qué me gusta jugar? Bueno, me gusta realmente el juego de tirar los dados. De hecho, ya he ganado en varias oportunidades. Bueno, es porque la suerte realmente me ha acompañado. Y siguiendo en ese mismo tema que estamos hablando, les quiero hacer algo de magia hoy con los dados y por supuesto con la baraja que, como siempre, tenemos que empezar pues mezclando así que todas estén mezcladitas de tal forma de que, bueno, allí mezcladas. Y vamos a hacer algo interesante porque vamos a sacar pues una carta al azar. Si hubiera algún espectador me ayudarían, pero ustedes son los espectadores, me van a ayudar. Pues miran, voy a pasar así las cartas y nos paramos en una, puede ser en esta, mira, el as de picas, bueno, se ajusta, yo creo que nos sirve perfectamente para lo que vamos a hacer. Y por primera vez vamos a tirar los dados, vamos a dejarnos llevar por el azar, como si estuviéramos en el casino. A ver, tiramos así y sumamos 6 y 4. Pues miren, vamos a contar primero 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y ahorita contamos 4, 1, 2, 3 y 4. Y lo volvemos a hacer, volvemos a tirar los dados así despacito, pues miren, 4 y 4 son 8 y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esta carta que no hemos visto en ningún momento y que cayó justamente después de sumar los dados, pues la vamos a dejar un poquito hacia afuera, la voy a dejar así para que quede allí y además el as de picas, la carta que sacamos al azar, la vamos a dejar allí al ladito de esa carta. Entonces nos hemos dejado llevar por el azar de los dados y además hemos caído en una carta que no hemos visto y la que está aquí que sacamos del principio, el as de picas, nos va a servir para marcar esa posición. Y de hecho lo que vamos a hacer es que mira, aquí está justamente el as de picas donde lo dejamos realmente. Y vamos a dejar allí las dos cartas que están al lado del as de picas, de tal forma de que está marcada justamente así, que se vea bien esas dos cartas, que hemos llegado a ellas gracias al azar de los dados. Pero se me olvidó decirles algo, y se me olvidó decirles que a mí también me gusta jugar, aparte de los dados, me gusta jugar al póker, me gusta jugar también al rollo, por ejemplo, también al blackjack. Y bueno, si les pregunto, hablando del póker, ¿cuál es la mano ganadora, la más importante, aparte de los cuatro ases? Bueno, esa es la escalera real, el Royal Flush. Y bueno, y justamente tenemos aquí el as de picas. No me puedo ir nunca de un casino jugando póker y no dejando de ganar con la escalera real. 10, J, Q y K. Y como ya ven, pues me gusta jugar a los dados y me gusta jugar al póker. Bueno, ¿qué les pareció? Por favor, me dan su impresión, sus comentarios, si les gusta, si no gusta, en fin, todo lo que se pueda aportar al juego. Espero que haya sido de su agrado. Es importante aclarar que la secuencia de tirar los dados la hace el espectador. Como no tengo aquí en estos momentos algún espectador para realizar el juego, esa secuencia no la hago yo, la hace el espectador tirando los dados de una forma completamente al azar y se van contando las cartas que indican los dados. Y pues como vieron al final es una combinación un poquito del tema del gambling de los casinos con la aparición del Royal Flush o de la escalera real y creo que, a ver, creo que puede gustar. De hecho lo he realizado en varias oportunidades y ha tenido muy buena apreciación por parte del profano, del layman y también lo he puesto ya por allí en TikTok, lo he puesto también en otras plataformas como Facebook.
También lo he compartido con algunos magos y hasta los momentos ha tenido buena recepción. Pero quiero tener un feedback de todos y estoy esperando el tuyo. Recuerda que si nos estás viendo y no formas parte de nosotros, dale al botón de suscribirse. Activas la campana de notificaciones, compartes el video si te gusta, con todos aquellos que les gusta la magia. Y formas parte de esta comunidad que lo que busca es que desarrolles la magia de una forma adecuada, si consideramos nosotros. Y también recuerda que tenemos un canal de Telegram. Allí también ponemos información importantísima. Y si tienes TikTok, pues también la Casa Mágica es nuestra cuenta de TikTok, que también posteamos información valiosa. Bueno, muchachos, nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.